El Ayuntamiento de Puebla el día de hoy entregó constancias a choferes que hicieron un curso que tiene que ver con un asunto primordial, el respeto al género, el respeto que tienen que realizar, que tienen que llevar a cabo en su trabajo, en su desarrollo cotidiano. Algo que tiene que ver con garantizar una vida libre de violencia. ¿A quién cree usted? Sí, a uno de los sectores que tiene su mejor momento, pero también el momento más terrible y que ha sido una constante. Denigrarlas, inclusive se escucha feo, pero ¿cuántas mujeres han desaparecido? Y las hemos encontrado asesinadas. Terrible. Y esto va justo en esa dinámica, en buscar darles protección. Así que mi compañera Rocío Carvente está con los detalles. Voy contigo, Rocío, porque vaya que es una pues materia en la cual tenemos que aplicarnos absolutamente todos. ¿Cómo te va, Rocío? Muy buenas tardes, así es, comentarte que bueno, pues el Ayuntamiento de Puebla busca combatir el acoso en el transporte público y por ello llevó a cabo la capacitación de alrededor de 500 operadores. El Ayuntamiento de Puebla, que encabeza Eduardo Rivera Pérez, previene y combate cualquier expresión de acoso y hostigamiento hacia las mujeres en el transporte público. 500 conductores se han sumado a la cero tolerancia de la violencia de género. De la Agencia contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral se brinda al gremio sensibilización en temas como atención y canalización de víctimas, nuevas masculinidades, así como situaciones que vulneran el bienestar de las mujeres. A través de la Agencia contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual y Laboral hemos capacitado a 1.500 conductores del transporte público y también privado en diversos aspectos como lo son la prevención del acoso y el hostigamiento. Con esta estrategia estamos impulsando una cultura de cero tolerancia del acoso y también estamos construyendo espacios libres de violencia para nuestras madres de familia, nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras estudiantes y todas las mujeres trabajadoras de la ciudad de Puebla. Esta política pública que estamos organizando en favor de la sociedad precisamente es tarea de todas y todos, como lo comentaba la Contralora, porque prevenir el acoso y la violencia hacia las mujeres es tarea de la sociedad. Por eso quiero darle las gracias a mis aliadas y a mis aliados que el día de hoy se encuentran aquí conmigo en el presidio, a quienes nos abrieron las puertas desde el primer día que arrancamos con este programa, que ha sido muy exitoso. En este sentido, se entregaron constancias a los transportistas que participan en la estrategia, mismos que celebraron el trabajo conjunto para erradicar este cáncer social. Nuestro interés a favor de la prevención y una cultura de denuncia por una vida libre de violencia para las mujeres en entornos seguros para el pleno desarrollo y goce de sus derechos. Hablaré desde mi experiencia. Yo hace 3 años también sufrí de acoso por parte de un vecino y no dudé en denunciarlo. Y el motivo principal fueron mis hijos, porque yo les quise enseñar que todo, que no se deben dejar de intimidar ni de violentar. Y que con este tipo de acciones desde el gobierno municipal se confirma el compromiso que se tiene. La Agencia contra el Acoso, esta agencia se creó para poder dar un espacio seguro a las mujeres en donde puedan llegar y ser atendidas en estos temas que a veces es muy difícil llegar a denunciar. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13. Elizut, sobre todo destacar la participación y cooperación de todos los conductores que se han sumado a esta estrategia de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. La información al momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, gracias, Rocío. Buena tarde. Así las cosas. Un esfuerzo por, le digo, garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en Puebla.